Hola, sol. hola. Gran sol que está pegando. No, pero no, no. No se ve todavía. Bien, se le va a ver como empañado. Carago, hay que decir. Fresco de carago. No, así hay que decir. ¡Sanchi! Verdura lleva, oiga. Ajá, yo todo. Ya ves que lo que a ver si pasa aquí por este lado. Ya ves que queremos nada, nada, nadie pasa vendiendo. Ah, va. Solo por eso te los vas a tocar ir al mercado. Ah, voy con eso era la malicia. Qué animalito. Puchicabo. Ay, puchicabe, puchicabe. Y te acusa loca. Pásenme las tortillas, por favor. Oiga, pues. Carajo, carajo, carajo. Traigo una pajita para poner. Vaya. Vamos a almorzar pajitas. Hasta yuca lleva. Uh-huh. Hasta yuca sí hay. Yo creo que es uno que guarda las bolsas en la parandales. Ah. Uh-huh. Vaya. Muy lejos me quedé largo. ¿Se lo pongo más ahí? Oiga, pajarito. Ya comí. Sí. Ahí le debería de meter. Esto está grande. Es y la metí. No. Un rábano voy a traer. ¿Ah? Un rábano. ¿A dónde atrás? Al mercado. No hay. Como no hay. No hay. Ay, no hay. No. Como no. Pero ahora digo, voy a traer un rábano. Un rabanito. Bueno, vamos a almorzar las ricas fajitas de carne con verduras y arrocito, ¿verdad? Así es. Está riquísimo y de acompañamiento a rábanos. Miren, es grande el rábano que están vendiendo hoy en el mercado. Bien cholo. Así es que vamos a darle gracias a nuestro Padre, ¿verdad? Porque Él ha permitido que podamos hacer esta rica comida, que siempre tengamos el pan de cada día en nuestra mesa, ¿verdad? Gracias a Él, porque Él es el que permite todo. Él es el que nos da la vida, es el que nos da el aire, nos da todo, todo, todo. A nadie, nadie, nadie más se lo da uno, solamente Dios, ¿verdad? Así es que espero, pues, de que también a ustedes allá me les dé todo, que no me les falte nada, que me los tenga alentados y todo, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña oracioncita, siempre dándole gracias a nuestro Padre y gracias a ustedes también, mis niños lindos y mis niñas lindas, porque nos están ayudando, nos están apoyando, ¿verdad? Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, gracias por todo lo que nos has dado en esta mañana. Gracias también por este rico alimento que nos has dejado preparar con nuestras manos, en nuestra cocinita, ¿verdad? Muchísimas gracias, Señor, porque siempre tenemos el pan de cada día en nuestra mesa, ¿verdad? Que nunca nos ha faltado, siempre lo tenemos. Gracias, gracias, nuestro Señor Jesucristo. Usted es el único que nos cuida, nos apoya, nos ayuda en todo, todo, todo. Confiamos en usted, Padre, porque usted es el único, Señor Jesucristo, de que nos ayuda, nos cuida, nos vela donde quiera que andamos, anda con nosotros, nos toma de su mano, no nos suelta, Señor. Gracias, 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 Señor Jesús, por este rico almuerzo que nos ha permitido que preparemos. Señor Jesús, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y buen provechito si ustedes están desayunando, si están almorzando o están cenando, mi gente bella. Buen provecho. Y buen provechito para nosotros acá. Gracias. Ahora regalame una tortilla.
tortilla me voy a comer, porque me serví arroz otra vez. Está bien rico el jugo de la carne y de la verdura. Por querer estoy pechita, hija. Ay, me cayó. Aquí hay limón, limón si no. Limón no quiere. Limón no. Al menos que me tuviera comiendo una tajada de aguacate. Y en la refri había aguacate, ¿verdad? El grandote aquel que me regaló no se me ha durado. Ni el mío. Supuestamente guacamole vamos a hacer, ¿verdad? Pero se pasaron de maduros los que tenía fuera de la refri. No, ¿por qué no íbamos a hacer con la fajita? Ah. ¿Dónde es arriba? Muy maduro. Miren qué rico. Si pudieran venir a tocarlos el portón, les servimos una platada, porque allí ha quedado. Les servimos al que viniera, de los que quieren comida en esta hora, que estamos. Están ricas las fajitas de carne con verdura. En otros lugares yo sé que lo hacen, pero lo hacen solo con la clase de tres chiles. ¿Verdad? Con tres chiles lo hacen. Ya, mi amor, ya. Vienen a traerte, mamá. Mamá, no era ese. Ah, pues no, no era ese, mi amor. Es que yo siento como un tapio. Oye, sí. No. O bien, él. Bueno, esperamos les guste el video, nos sigan apoyando y nos veremos hasta el próximo video. Hasta pronto. Espero que siempre el Señor me los cuide, me los guarde y me los bendiga.